Soy muy perseverante, determinada, es decir, cuando me pongo una meta, no importa cuánto me tome llegar al final, siempre llego al final. La inteligencia y la lealtad, sus principios. Yo valoro mucho en las mujeres su inteligencia, la lealtad y que sean sorororarias, que soy muy impaciente. Llegar y ver a mi pareja y comer, porque es una de las cosas que hacemos y disfrutamos mucho, que es comer, comer, comer y platicar y reírnos. Y llegar al cuarto de mi hija, metérmela a la cama porque siempre llego tarde y platicar cómo estuvo nuestro día, darle muchísimos besos. O sea, esa es la felicidad, la de todos los días. Que me faltara la gente a la que amo. Esa. Que no estuvieran, que no estén. Una mujer más administrada con mis tiempos me come mi lista de pendientes, me come la agenda y me gustaría ser más administrada para tener más tiempo para caminar en el parque, para pasear con mis perros, para viajar con mi pareja, para ver a mis papás, para estar con mi hija. Eso me gustaría ser, una mujer que se administre en sus tiempos. Todos los que me den energía. Puede ser el fucsia, me encanta el rosa mexicano, me gusta mucho el amarillo, el verde esmeralda, obvio el naranja. La hortensia me gusta muchísimo porque es una flor con muchas flores. Y la gardenia porque tiene un olor increíble que me hipnotiza. También no puedo decir una, a ver, colibrí. Y los tucanes, me encanta el tucán, o loros, tienen un plumaje bellísimo. Una es Laura Esquivel. Leerla me lleva a las historias que mi abuela y mis bisabuelos me contaban de niña, pero me gusta mucho, tiene una energía muy, muy poderosa, por ejemplo, Marcela Serrano. Ángeles Mastretta, me encanta. Sus obras las tengo como siempre tan presentes. Una autora latinoamericana que conocí yo siendo una adolescente en la Feelgood de aquí de Guadalajara, cuando yo trabajaba en la Feel, Isabel Allende. Otra mujer que en mi adolescencia la conocí en los libros de mi casa, Elena Poniatowska. Sin dudarlo, Jaime Sabines. Me parece una irreverencia y de un realismo brutal que te puede llevar de la lágrima a la risa porque estás siempre reflejando su poesía. En principio podía ser el Chapulín Colorado, nuestro héroe latinoamericano, ¿no? Que a pesar de sus torpezas, al final había un buen desenlace. Mafalda, una niña que desde la sabiduría básica de su forma de ver el mundo, nos da respuestas sencillas y la manera en la que pues, los seres humanos nos podemos, más bien los adultos, nos podemos conflictuar muy rápido. Y otra pudiera ser, y no puedo dejar de nombrarla, la Mujer Maravilla. Hay una generación de mujeres pintoras mexicanas que creo que nacieron muy adelantadas a sus tiempos. Un lugar común es Frida Kahlo, claro. A ver, Frida me encanta, su obra, su vida. Tanto así que mi chucha se llama Frida, pero no por una humillación, sino porque es como alguien que quiero que esté presente correteando por mi casa. Pero a ver, está Remedios Varo. Está Leonora Carrington, que aunque no es mexicana, se nacionaliza como mexicana y su obra es muy potente, muy poderosa. Ay, que muerdan la cuchara cuando están comiendo las personas. Hay un libro que me marcó, yo tenía 15 años cuando leí Palabras Mayores de Luis Espota. Para poner un equilibrio, sobre todo de historia más reciente, La mística de la feminidad de Betty Friedan. Tengo muchas, pero una que ahorita puedo pensar rápidamente es Como agua para chocolate. Me lleva a pensar en mi abuela, en mi bisabuela y en lo que hoy es mi mamá. Ay, jale, ahorita me trae de muy mal humor Putin, por ejemplo. Pero si nos ponemos en ese orden de ideas, me ponen de mal humor los hombres dictadores que le han hecho tanto daño a la historia de la humanidad.
sin que me dé cuenta, saludable, dormida en mi casa, trabajando sin descanso.